Hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? ¿Se escucha bien? Hola, hola, ¿se escucha bien chiquillos? No responden. Sí, perfecto, ya. ¿Cómo están chiquillos hoy día, viernes, antes de la PSU? Queda poquito, queda un fin de semana nomás, pero tienen que estar relajados. Bien, Ricardo. Tranquilos, tienen que estar muy relajados, chiquillos. Ahora es cuando más se tienen que relajar, no pueden ponerse nerviosos ahora. Yo creo que es normal llorar mucho en realidad. No sé, hay gente que expresa su nerviosismo de distintas maneras, pues. Yo sí, estoy tranquila. Chiquillos, yo lo que les recomiendo ahora a 2 días de la PSU es que se relajen, que duerman, que coman bien, que no piensen en la PSU. Estos 2 días no son para pensar en la PSU, son para relajarse. ¿Ya? Sí, igual la voy a dar la PSU. Ya, chiquillos. Ah, sí. El próximo miércoles vamos a hacer una clase post-PSU. Se publicó en la página, creo, y en el Facebook también. Es a las 6:30 la clase. ¿Ya? Así que vamos a empezar al tiro, chiquillos, ahora con los ejercicios y vamos a... No voy a explicar tantas veces cada ejercicio, ¿de acuerdo? Así que atentos, por favor, no se distraigan con cosas y recuerden que... Estoy como muy acá. Y recuerden que esta es la última clase que va a durar hasta las 6:15, ¿sí? Voy a tratar de pasar rapidito las más fáciles y las más difíciles. Las más difíciles, ¿cómo se llama? Subirlas, o sea, repasarlas más. ¿Sí? Me volverán a ver el otro miércoles, chiquillos, para que estén atentos. Ya, comenzamos entonces con hoy. Con la pregunta en la que habíamos quedado. Que dice... Leonardo tiene una cierta cantidad de dinero en monedas de 500 pesos. Si le regalaran otras 5 de estas monedas, tendría menos de 50 mil pesos. Pero si gastara 10 mil pesos, le quedarían más de 20 monedas de 500. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al dinero que tiene Leonardo? ¿Cuál será esta? ¿Cuál será esta alternativa, chiquillos? O sea, la alternativa de esta pregunta. ¿La omitieron? Ahora hagámosla. Por deducción, la E, dicen. La B. E porque tiene un intervalo. ¿Qué tiene que ver que tenga un intervalo, chiquillo? ¿Qué tiene que ver que tenga un intervalo? Que no es un número exacto. Ya, veamos, dice, Leonardo tiene una cierta cantidad, vamos a ponerle X, uy, no me gusta este color. Cambiar el color.
una cierta cantidad X de monedas de 500. Eso tiene. Entonces, si le regalaran, o sea, más 5 de estas monedas, o sea, más 5 por 500, tendría menos de 50 mil pesos. Pero si gastara 10 mil pesos, a ver, voy a resolver esto de aquí. 2.500 más 500X menos 50.000, o sea, menor que 50.000. Y si a esto le resto, si a esto le resto, $10,000, le quedarían más de 20 monedas de 500. ¿Estoy bien ahí? Ya. Entonces, tengo como dos sistemas de ecuaciones en el fondo. Ahí los puedo juntar. Claro, entonces 20 por, o sea, 2 por 5 son 10. 1, 2, 3. Es menor, creo que algo hice mal. Menos 10.000. ¿Qué hice mal? Ah, no, no hice nada mal. Paso este sumando hacia el otro lado y me queda que es 20.000 menor que más 500X. Y esto dijimos que era menor que 50.000. Ahora sí, lo junté, voy a escribirlo quizás con un color más fuerte. 20.000 menor que más 50.000. Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ahora que tengo esta inecuación. ¿Qué puedo hacer? En realidad mejor lo voy a resolver como dos ecuaciones. Ah, sí. Sí, igual puedo hacer eso. Entonces, este lo paso restando hacia acá y hacia acá. Entonces me queda 22.000, perdón, restando. Me queda 17.500 menor que 500X menor que 47.500. Por lo tanto, recuerden que este era el dinero que tenía Leonardo, ¿sí? Entonces, chiquillos, que el 40. El 17.500 ahí me complica. Ah, ya. Algo hice mal. Sí, es la E. Pero hice mal algo, chiquillos, por si acaso.
porque me decían primero esta situación. Uy. Me decían primero esa situación, pero lo que me decían después, esta parte de aquí, pero si gastara de aquí para allá, son con los 500 por X menos 10.000. Y eso era menor a, perdón, mayor a 20, a 10.000. ¿Sí? Entonces, en este caso me quedaría 20.000 menor que 500X, y en este caso me quedaría 500X es menor que 47.500. Voy a borrar todo lo demás. Sí, era con, se puede hacer con sistemas de ecuaciones o con razonamiento. Esto de aquí no va, chiquillo. Y ahora sí lo explico bien. Ya, teníamos primero esta situación, la situación de que si tenía su dinero y le regalaban 5 monedas de 500, iba a tener menos de 50.000 pesos, ¿sí? Pero decía después, si de su dinero, si gastara 10.000 pesos, le quedarían más de 10.000 pesos. O sea, más de 20, de, ah, sí, pues de 10.000 pesos. Por lo tanto, aquí tenemos las dos situaciones. Tenemos esta de aquí y esta que está aquí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E, porque tiene más de 20.000, pero menos de 47.500. ¿Se entendió, chiquillos? Me enredé un poquito, me disculpen. Pero esa es la... Esa es la idea, ¿sí? De la pregunta. Ya, seguimos entonces. $47.500 fue al pasar el 2.500 restando hacia el otro lado, ¿sí? De ahí saqué el 47.500. Ya, ¿qué duda? ¿Qué duda tienen, chiquillos? Ya, explico una última vez. Voy a ponerle otros colores para que se entienda mejor. Ya. Esta es la cantidad de dinero que tiene Leonardo. Partiendo por eso. Esta es la cantidad de dinero que tiene. Esta. 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 Ya. Entonces. Me dice primero que si le regalaran 5 de esas monedas, es decir, 5 monedas de 500, le quedaría menos de 50.000 pesos. Así que con eso estamos claros. Por lo tanto, yo después despejo la cantidad de dinero que tiene él, la despejo y me queda que tengo que pasar el 2.500 hacia el otro lado restando y 50.000 menos 2.500 te queda 47.500. Por lo tanto, tengo esta inecuación de aquí. Pero además me dicen, pero si de su dinero gastara, es decir, menos 10.000 pesos, le quedaría más de 20 monedas de 500, y 20 monedas de 500 son 10.000 pesos, de ahí salió el 10.000, ¿ya? Entonces aquí de nuevo despejé el 500X, que es la cantidad de dinero que tiene Leonardo. Entonces tengo menos 10.000, lo paso hacia el otro lado sumando y me queda 20.000. Entonces la cantidad de dinero que tiene Leonardo es mayor a 20.000, pero es menor a 47.500. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta era la letra E. Continuamos entonces. Espero que les haya quedado más claro ahora.
Dice así: el gráfico que representa el conjunto de los números reales que son menores o iguales a menos 3 o mayores que 2 es... Perfecto. Perfecto, chiquillos. Es la A. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo, bueno, tengo el menos 3, tengo el 2. Entonces, los que son menores, primero, los que son menores son todos los que están para allá. Entonces, tengo todo esto de aquí. Pero me dice menores o iguales. Por lo tanto, recuerden que había que pintar la pelotita que sale ahí. Luego dice mayores que 2, o sea, los que son más grandes que 2, hacia el otro lado de la recta numérica. Pero me dice solo mayores, por lo tanto, esta pelotita no va pintada. Y fíjense en estos chiquillos. Dice O. Por lo tanto, en este caso, son todos estos y todos estos. Pero si fuera I, ¿cómo sería? Si en vez de una O fuera una I, ¿cómo sería? Sería el vacío, ¿cierto? Porque no pueden haber números que sean menores o iguales a 3 y a la vez sean mayores que 2. Entonces sería vacío. Perfecto. Entonces está, espero que esté clarísima. Vamos a seguir con la siguiente. Recuerden que lo que se tienen que fijar es cuando dice mayores o iguales o menores o iguales, la pelotita va pintada. Y cuando va, y cuando dice mayores o menores solamente, la pelotita no va pintada. El vacío no se dibuja. En intervalos esto hubiese sido así. Menos infinito hasta el menos 3 unido con el 2 hasta el infinito. Así hubiese sido con intervalos. Ya, sigamos. Dice aquí, ¿cuáles son todos los valores de x que satisfacen simultáneamente las inecuaciones 2x más 1 menor o igual que 3 menos x y 1 partido en x más 2 mayor que 1? Lo que no entiendan, chiquillos, de las preguntas, traten de decirlo rápido, porque yo voy a ir avanzando rápido para poder alcanzar a hacer las 80 hoy día. Me dicen la C. Hay que despejar. Entonces, me dice, voy a hacer la primera... La primera inecuación, 2x más 1 menor o igual que 3 menos x. Entonces, vamos a pasar las x a un lado y los numeritos para el otro. Entonces me queda 2x más x menor o igual que 3 menos 1. Esto es 3x menor o igual que 2. Por lo tanto, x sería menor o igual que 2 tercios. ¿Sí? Esta parte, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, perfecto, sigamos. Ya, entonces, tengo la otra que es 1 partido en x más 2 mayor que 1. Ojo, chiquillos, aquí con un error que se comete bastante. Cuando yo tengo la x en el denominador, por ejemplo, la mayoría tiende a tratar de esto, llevarlo multiplicando al otro lado. Eso es un error, ¿sí? Porque la x... puede valer cualquier cosa que yo
que yo, ¿cómo se llama? Que yo quiera. Entonces abajo puede indefinirse, ¿sí? Entonces yo no puedo trabajar con el x más 2 moviéndolo para cualquier parte, ¿sí? Tengo que dejarlo ahí. Por lo tanto, lo que se hace en este caso sería pasar el 1 hacia el otro lado, ¿sí? Entonces sería x más 2 menos 1 mayor que 0, ¿sí? Y ahora opero estas dos cosas como fracciones algebraicas, ¿sí? Entonces tengo el denominador, me queda x más 2, el 1 menos x más 2, esto es mayor a 0, entonces tengo 1 menos x menos 2 dividido en x más 2 mayor que 0, entonces pues me queda menos x menos 1 dividido en x más 2 mayor a 0. Entonces aquí es cuando tenemos que ir por partes, ¿cierto? Porque a mí me dicen que la fracción tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener dos opciones. Creo que me va a faltar espacio. Ya, pero vamos a tener dos opciones. La primera, voy a escribirla aquí con rojo. La primera opción es que menos x menos 1 sea positivo. Voy a ponerlo más acá. Menos x menos 1 sea positivo y x más 2 sea positivo. Porque fíjense que estas dos cositas son un número, ¿sí? Y un número positivo dividido por otro número positivo me da positivo. Y la segunda opción es que ambos sean negativos, porque negativo dividido en negativo me da positivo. Entonces sería menos x menos 1 menor que 0 y x más 2 menor que 0. Entonces veamos, ¿qué pasa acá? Tengo aquí que sería aquí menos x mayor que 1, por lo tanto x mayor que menos 1, perdón, menor. Se da, acuérdense que cuando uno multiplica por menos 1, se da vuelta la inecuación. Y aquí tengo y. Entonces, aquí en este caso sería x mayor que menos 2. ¿Sí? X mayor que menos 2. Tengo esta situación, ¿cierto? Ya. Entonces, la otra opción es esta que tengo acá. Ah, y aquí me dice que es esto y es esto. Entonces lo podríamos juntar porque tengo que x es mayor a menos 2, pero es menor que menos 1. Tengo ese conjuntito. Y abajo yo tengo que menos x es menor que 1 y x es mayor que menos 1. Y aquí x es menor que menos 2. Por lo tanto, aquí tendría que intersectar estas dos cosas, ¿sí? Pero ¿puede ser un número mayor que menos 1 y menor que menos 2 a la vez? Uy. ¿Puede ser o no? Chiquillo. No, no puede ser, ¿cierto? Por lo tanto, esta solución es vacío. Así se escribe vacío por si acaso. Es vacío. Entonces, finalmente, tengo que
Los números que yo necesito son los x menores que 2, menores o iguales que 2 tercios y los x que están entre menos 2 y menos 1. ¿Cómo quedaría eso? Podemos graficarlo. ¿Sí? Podemos graficar los dos conjuntitos. Vamos a hacerlo acá. Entonces, los x menores que 2 tercios, vamos a poner menores o iguales, son todos los que vienen hacia acá. ¿Sí? Pero acá me dicen los que están entre menos 2 y los que están entre menos 1. Son todos estos. Por lo tanto, yo quiero todos los valores de x que satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Cómo quedaría eso? ¿Qué significa que sean las dos ecuaciones al mismo tiempo? Perfecto, intersección, es decir, que cumplen una y que cumplen la otra. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ser esto y esto. Y eso significa intersección, como dice ahí Catalina. Por lo tanto, la intersección de esto es lo que yo tengo aquí. Entonces, el resultado sería, voy a escribirlo como más bonito. Intersectado con y menos 1. Pero esta intersección me resulta en... El resultado sería este de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Ojo, chiquillos, que tienen que fijarse si los números satisfacen o no las ecuaciones. Si tienen dudas, lo prueban. Por ejemplo, aquí dice que todos los menores que menos 1, pero el menos 3, por ejemplo, satisface las dos ecuaciones, ahí ustedes tienen que ir reemplazando e ir viendo, ¿sí? Si es que tienen alguna duda. ¿Qué pasa? Díganme las dudas. No, porque para que, a ver, me preguntan, ¿por qué no puedo ver directamente en la segunda ecuación que si tengo 1 partido en x cuadrado, dice si no se puede ver al tiro que x más, perdón, x cuadrado, x más 2. Dice si no se puede ver al tiro que x más 2 debe ser positivo. No, porque para que eso fuera así, como que esto tendría que tener, de hecho tendría que tener un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Ah, y eso igual podría ser, po. Sí, acabo de ver que también puede ser. Porque tiene que ser menor que 1, porque tiene que el resultado ser mayor que 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Tiene que ser menor que 1 porque 1 dividido x más 2 tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, el denominador debe ser más pequeñito que el numerador. Y tiene que ser positivo porque el 1 es positivo y este de aquí es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, este también tiene que ser positivo. Y aquí puedo despejar al tiro. Este sería menos 2 menor que x, menor que 1 menos 2. Entonces sería menos 2 menor que x, menor que menos 1. Ah, eso también podría haber sido una buena opción. Es más corto. ¿Sí?
¿Quedó claro que sí se puede? ¿Está más sencillo con esa de esa forma? Ya. Esta opción que tengo aquí es otra forma de ver el ejercicio, ¿sí? Entonces, como yo sé que toda esta división, recuerden que una fracción es una división, ¿sí? Exacto, cuando el denominador tiene la X no se pasa multiplicando, chiquillos. Tienen que pasar restando lo otro, como lo hicimos acá, o hacer lo que voy a hacer ahora, que es lo siguiente. Tengo aquí una división, que es 1 partido en algo, ¿sí? Que es mayor que 1. Por lo tanto, ese algo, para que el resultado me dé mayor que 1, entonces el denominador tiene que ser menor que 1. Porque fíjense, 1 dividido en 2 me da 0,5. Eso es menor que 1, por lo tanto, esta desigualdad no se me cumpliría. En cambio, 1 dividido en 0,5 es 2, ¿sí? El 0,5 es menor que 1 y la división me da mayor que 1, ¿sí? Por lo tanto, este numerito yo sé que tiene que ser menor que 1, ¿sí? Que es lo que puse primero a este lado. Segundo, me dicen que tiene que ser mayor que 1, por lo tanto, tiene que ser positivo, porque el 1 es mayor que 0 y todos los que vienen para allá, para mayores que 1 son positivos. Por lo tanto, además, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo armar una inecuación, podría haber armado esta y por separado la otra, pero lo hice junto. ¿Sí? Entonces, lo que me está sobrando aquí es el 2. El 2 lo paso en negativo hacia los dos lados. El menos 2 pasa en negativo hacia el lado del 0 y el 2 pasa en negativo hacia el lado del 1. Por lo tanto, me queda menos 2 es menor que x, es menor que 1 menos 2. Por lo tanto, tengo menos 2, menor que x, menor que menos 1, que es lo mismo que me había dado acá con el otro procedimiento que yo había hecho. ¿Sí? Esa es la explicación de este. ¿Ya? Exacto, si les cuesta mucho, como dice Bruno, se pueden dar el trabajo de probar todas las inecuaciones, o sea, todos los resultados que están acá. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces aquí con las preguntas. Dice la siguiente: en un triángulo ABC, BC mide M, AC mide X y AB mide 2X menos 1. Si X es mayor o igual a 1, entonces M pertenece al intervalo. ¿Cuál será aquí la alternativa correcta? La A, me dicen. Ya, veamos. Tengo un triángulo primero. No me dicen qué tipo de triángulo es. Así que voy a dibujar cualquier triángulo. Uy, qué feo. Donde tengo un lado que mide. Ah, bueno. A, B, C. Dice que BC mide M. AC mide X. Y AB mide 2X menos 1. Y además me dicen que x es mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad de los triángulos puedo ocupar yo acá, chiquillo? Es igualdad triangular, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre la suma de dos lados debe ser mayor al tercer lado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso tendríamos AC
menor que AB más BC. Esa es la desigualdad triangular, ¿sí? Perfecto. Entonces sabían esa. Muy bien, tienen que sabérselo. Entonces reemplacemos aquí, por ejemplo, AC es X, AB es 2X menos 1 y BC es M. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar el valor de M, ¿cierto? ¿Ya, chiquillos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de dejar la M solita en un lado. Esto sería pasar el 1 sumando. Y me queda uno menos x es menor que m. Eso me queda, ¿cierto? Pero además me dicen que x es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta expresión de aquí? ¿Qué pasa con 1 menos x si x es mayor o igual a 1? Chiquillos. Perfecto. Es menor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí lo ponemos. ¿Cierto? Tengo esta situación. Ahora vamos a ver el caso. Tenía primero esta, ¿cierto? Vamos a ver ahora. Acuérdense que tengo que encontrar un intervalo, ¿sí? Aquí tengo solamente una cosa. Entonces tengo después que, por ejemplo, CB es menor que AC más AB. Entonces tengo que M es menor que X más 2x menos 1, m entonces menor que 3x menos 1. ¿Sí? Tenemos eso ahí. ¿Qué más puedo hacer? Ojo, chiquillos, con esto, porque aquí me dicen que finalmente que m es menor o igual que 0. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir que m sea menor o igual a 0. ¿Por qué no? Perfecto, porque las distancias son positivas. Por lo tanto, esta parte de aquí no me sirve. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahí? Que me dicen que me acerque más al micrófono.
Ya, entonces tenemos que esto no me sirve, ¿cierto? Vamos a poner aquí, M debe ser positivo. Entonces tengo esta y me falta la otra desigualdad. Me falta con AB. AB menor que AC más CB. Y esto es lo mismo que 2x menos 1 es menor que x más m. Entonces aquí me quedaría 2x menos 1 menor que m. Entonces x menos 1 es menor que m. Como x era mayor o igual que 1, por lo tanto este es positivo. Por lo tanto sí me sirve. Por lo tanto tengo ahora 2. Chao. Dos desigualdades que sí me sirven. Delante no me servía porque me daba que m era un número negativo o igual a 0. Y si fuera un número negativo, primero no podría ser una distancia. Y si fuera igual a 0, no existiría el triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, tendría entonces que x menos 1 es menor que m y m es menor que 3x menos 1. Finalmente, la alternativa correcta es la letra A porque x se encuentra en este intervalo. Si x es 1, entonces m es mayor o igual, o sea, mayor que 0, ¿sí? ¿Qué sale en el modelo de Emre? Ya, chiquillos, sigamos nomás entonces. Vamos a seguir para aprovechar el tiempo. Recuerden que tenemos que resolver 50 ejercicios más. Ya. Dice, un técnico cobra un cargo fijo de 17 mil pesos más 1.500 por hora de trabajo. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro en pesos para un trabajo de n horas de este técnico? Esta está... Eso, perfecto, la B. Porque dice un cargo fijo, es decir, el 17 mil pesos no varía. Entonces descarto esta porque no tiene 17, descarto esta porque varía y descarto esta porque tampoco tiene 17. Y dice que 1.500 por hora. Entonces 1.500 por n horas, esta era la alternativa correcta. Sigamos. Dice esta. Sean f y g funciones tales que g de x es igual a 1 y para x mayor o igual que 2, g de x es menor, perdón, es menos 1. Para x menor que 2 y f de x es raíz de x para x mayor o igual a 0. Creo que lo leí muy mal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? F de g de x solo está definida para x mayor o igual a 2. G de f de x está definida para todos los números reales. F de g de 4 es igual a g de f de 4. La hicimos en clase, recuerden. Ya, hagámosla igual rapidito. Me dice aquí que g de x... No sé si han visto este tipo de definiciones. G de x vale 1 cuando x es mayor o igual a 2. Y g de x vale menos 1 cuando x es menor que 2. Y f de x vale raíz de x, pero cuando x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, f de g de x es poner, bueno, f de g de x es lo mismo que poner raíz de g de x. ¿Sí? Entonces, raíz de g de x, ¿qué puede ir aquí? G de x solamente tiene dos valores.
tiene el menos 1 y el 1. Por lo tanto, qué valor de g de x puede ir acá adentro? Solo el positivo, porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Por lo tanto, esto tendría que ser raíz de 1, ¿sí? ¿Y cuándo vale 1 x? Perdón, ¿cuándo vale 1 g de x? Cuando x vale mayor o igual a 2. Por lo tanto, esta que está aquí está correcta. Luego, g de f de x sería... ¿cómo se llama? Sería 1 o menos 1. ¿Sí? Esto sería g de raíz de x. ¿Y qué pasa con las x en este caso? Tienen que ser mayores que 0, mayores o iguales que 0. Por lo tanto, esta función no está definida para todos los reales, ¿sí? Esta entonces es incorrecta. Y vemos qué pasa aquí. F de g de 4 sería raíz de g de 4. Y como 4 es mayor que 2, tendría que esto sería raíz de 1 y eso es igual a 1. Luego, g de f de 4 sería g de raíz de 4, que como es mayor que 0, puedo calcularlo y me queda que es g de 2. Y g de 2 es igual a 1, por lo tanto, estas dos son iguales. Entonces, la alternativa correcta era la 1 y la 3, que es la letra D. ¿Ya, chiquillos? Entonces la alternativa correcta era la letra D. Espero que no hayan quedado dudas en esta, si no, la hicimos en otra clase también, la hicimos con más calma, ¿ya? Así que la pueden revisar ahí. Seguimos. Sea P... Así que yo voy a explicar todas las preguntas porque no todos han estado en todas las clases, ¿sí? Chiquillos, la 3 lo que hice fue evaluar, ¿sí? G de 4, como 4 es mayor o igual que 2, me vale 1, por lo tanto le reemplazo ahí el 1. Entonces me queda raíz de 1, 1. F de 4 es simplemente raíz de 4, porque 4 es mayor que 0, ¿sí? Por lo tanto, sería la raíz de 4 es 2, como 2 es igual a 2, en este caso, entonces g de 2 sería 1. Entonces, ambos me dan 1, por lo tanto, la 3 es correcta. Ya, chiquillos, sigamos, para que alcancemos. Dice, sea P... un número real distinto de 0 y f la función definida por f de x igual a px, con dominio de los números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a f para algún valor de p? Dice, la imagen de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. Dice aquí, la imagen de la suma de dos números reales, esa es la imagen de la suma de dos números reales. Esto me quedaría que es P por X más Y, eso sería PX más PY, y eso es lo mismo que F de X más F de Y. Por lo tanto, la imagen de la suma de dos números reales es igual a la suma de sus imágenes. Por lo tanto, la 1 es correcta. Luego dice, la preimagen de un número entero es un número entero. Entonces, si yo tengo que... f de x es igual a p de x,
Entonces, por ejemplo, démonos un ejemplo. Dice que P es un número real distinto de 0. Y aquí me dicen para algún valor de P. Por lo tanto, yo me puedo decir que P vale 2, por ejemplo, y que P de X vale, vamos a poner un ejemplo acá, P por X. P por X vale 3. Entonces, esta es la imagen de X, ¿cierto? Entonces, como P vale 2, esto sería, X valdría entonces 3 medios. Y esto de aquí no es un número entero, ¿sí? Esto no pertenece a los enteros. Por lo tanto, si tengo una preimagen, la preimagen de un número entero no siempre va a ser un número entero, porque aquí tenía que este era el número entero y su preimagen era la X, me dio 3 medios. Por lo tanto, no siempre va a ser un número entero. Esta es la incorrecta, ¿sí? Entonces, la alternativa correcta es la B. Veamos entonces algunas otras. La preimagen del 0 es 0. Entonces, si tengo que F de X es igual a 0, que esto es lo mismo que P por X, por lo tanto, X sería 0 dividido en P, que eso es 0. Entonces, esta es correcta. Después dice, chiquillos, no voy a entrar a explicar qué es la imagen y qué es la preimagen, ya, porque esto ya lo tendrían que tener sabido, ya. Me disculpan, pero no hay tiempo para empezar a explicar esas cosas. Que los compañeros, porfa, los que saben, le expliquen a la compañera, ¿ya? Entonces, la imagen del doble de un número es el doble de la imagen del número. Por ejemplo, f de x, la imagen del doble de un número, esto está como un trabalenguas. Es el doble de la imagen del número. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá. Exacto. 2x sería lo mismo que 2 por px. Y esto de aquí es f de x, por lo tanto sería 2 por f de x. Entonces, la imagen del doble de un número es el doble de la imagen del mismo número. Entonces, esta es correcta. Y dice, la imagen de P es un número real no negativo. Entonces, la imagen de P sería f de P, ¿cierto? Entonces, sería P por P y eso es igual a P al cuadrado. Y eso es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esa también es correcta, ¿sí? Entonces, la alternativa incorrecta era la letra B, que esa era la que me pedían, la falsa. Aquí dice, f de x igual a raíz de x cuadrado más 5 más raíz de x cuadrado. Entonces, f de menos 2 es igual a, aquí lo único que hay que hacer, chiquillos, es reemplazar, ¿sí? Hay que reemplazar, este está facilito. Entonces, f de menos 2, cuando yo quiero evaluar, tengo que poner, donde tengo todas las x, tengo que poner el menos 2. Por lo tanto, tendría menos 2 al cuadrado más 5 más raíz de menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, f de menos 2 me queda 4 más 5 más raíz de 4. Eso es igual a raíz de 9 más raíz de 4. Entonces 3 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Sigamos. Dice, sea la función f definida por f de x igual a x cuadrado más 2ax menos 1 con a distinto de 0 y dominio del conjunto de los números reales. El valor de x donde la función alcanza su valor mínimo es
Recuerden, chiquillos, que en este caso yo tengo que sacar el vértice, pero no sacar el vértice completo, tengo que solo sacar la componente X del vértice, ¿sí? Que es, por ahí me dijeron, menos B dividido en 2A, ¿sí? Entonces hay que identificar cuál es B y cuál es A. Vamos a ponerle con mayúscula para que no se confunda con la otra A. Y aquí B. Entonces B en este caso sería el 2A y A sería 1. Entonces sería menos 1, perdón, menos 2A, ahí sí, dividido en 2 por 1. Esto sería menos 2A dividido por 2, entonces sería menos A, que es la alternativa E. ¿Sí? Siempre se sacará, sí. Cuando les pregunten por el valor máximo o por el valor mínimo, siempre se ocupa en la formulita del vértice, ¿sí? Y ojo aquí, que me están pidiendo el valor de X del valor mínimo, por eso yo calculé el valor mínimo, ¿sí? Si me hubiesen pedido el punto, yo tengo que calcular ambas coordenadas, y eso hubiese sido menos B dividido en 2A, coma, F de menos B dividido en 2A. Ese sería el punto, ¿sí? El valor máximo, para el valor máximo tengo que ocupar la misma fórmula. Lo que pasa es que, acuérdense que cuando había un valor máximo, la parábola estaba triste. Y ahora que hay un valor mínimo, la parábola está contenta, ¿sí? Recuerden eso. Sigamos entonces. Dice aquí, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas con respecto a las funciones de la forma f de x igual a x cuadrado menos p con dominio en los reales? Si p es mayor que 0, entonces la gráfica de f intersecta el eje x en un solo punto. Si p es menor que 0, entonces la gráfica de f no intersecta al eje x. Y si p es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta al eje y es positiva. Aquí tengo que esta es un tipo de función cuadrática, donde a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a p. ¿Sí? Recuerden que, perfecto, el discriminante, yo tengo, para saber estas cosas, yo tengo que averiguar el discriminante. El discriminante que se escribe con esa letrita es b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Entonces, b yo sé que es 0, entonces aquí me queda menos 4 por a por c. Entonces, como A es 1, el discriminante me queda menos 4P. Sin la raíz, tienen toda la razón. Perdón. Ya. Entonces, tengo que es menos 4p. Entonces dice, si p es mayor a 0, entonces la gráfica de f intersecta el eje x en un solo punto. ¿Qué pasa con ese? Ah, este se puede ver igual de otra manera, chiquillo. Pero veámoslo así. Ya, acuérdense que cuando el discriminante era positivo, corta en dos puntos.
cuando el discriminante es igual a cero, corta en un punto. Y cuando el discriminante es menor que cero, no corta. Estamos hablando de cortar, corta el eje X. ¿Sí? Entonces, tengo menos 4 por P. Entonces, como si P es positivo, esto queda negativo. Por lo tanto, no corta el eje X. ¿Sí? Si P es negativo, ¿qué pasa? Creo que hice algo mal. Toda la razón, es menos P. Ahí está. C es menos P. Por lo tanto, aquí tengo el error. Tengo que el discriminante entonces, este era 0, me queda menos 4 por 1 por menos P. Por lo tanto, me queda 4P. Ahora sí. Perfecto. Gracias, chiquillo. Ya, entonces, 4P. Entonces, si P es positivo, esto me queda positivo. Por lo tanto, corta en dos puntos al eje X. Pero aquí me dice que corta en un solo punto. Por lo tanto, igual era falsa. Luego, si P es negativo, entonces la gráfica no intersecta el eje X. Eso sería correcto, porque si P es negativo, 4 por P es negativo, por lo tanto la gráfica no intersecta el eje X. Entonces esta es correcta. Y luego dice, si P es negativo, es decir, ¿cómo se llama? El discriminante es negativo también. Entonces la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta el eje Y es positiva. ¿Sí? Y claramente, porque si no corta el eje X, entonces el mínimo de la función tiene que estar más arriba del eje X. Por lo tanto, esta también es correcta. Vamos a dibujarlo, eso sí. Podemos dibujarlo. Entonces, si yo sé que P es negativo, por lo tanto, esto se me va a transformar. Esto me va a quedar más P. Por lo tanto, como este corresponde al C, ese va a ser la intersección con el eje Y, P, ese va a ser el punto P. Por lo tanto, este va a ser positivo, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta finalmente era la solo 2 y 3, ¿sí? Antes de seguir, chiquillos, no puedo seguir sin contarles que los espíritus emprendedores buscan nuevas fórmulas. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Seguimos entonces. Seguimos. Oh, se me acabó. Entonces, vamos a tener que esperarme un poquito. Hagamos un receso. Acuérdense que íbamos a hacer un receso, no sé si se acuerdan, que íbamos a hacer un receso de 10 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso ahora, un break. ¿Ya? Así que nos vemos en un ratito. ¿Ya? Como en 5 minutos, vamos a hacerlo de 5 minutos.